Biblia nos habla sobre un hombre que anheló, deseó y necesitó la presencia de Dios. Dios le habla a Moisés y le dice: saca a mi pueblo de Egipto y llévalo a la tierra que yo le prometí a Abraham, la tierra que fluye leche y miel. Y me impacta la respuesta de Moisés a Dios, porque ahí nos deja saber que la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Moisés le responde a Dios: no hay manera, Señor, es imposible, es difícil. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés entendió que en la presencia de Dios no solo hay seguridad, hay deleite, hay gozo, hay felicidad. Pero lo más importante, que en la presencia de Dios podemos encontrar la fortaleza y la valentía para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y al darme de cuenta de esto, yo digo que es bonito estar bajo la presencia de Dios por medio de las alabanzas, los domingos por la mañana, por la noche, pero eso es momentáneo. Y nosotros no nos debemos de ir aquí, hoy, en esta noche, sin que la presencia de Dios vaya con nosotros. Porque nosotros necesitamos la presencia de Dios todos los días. Los lunes por la mañana, los martes, todos los días. Y me impacta lo que Dios le dice a Moisés. Dios le dice: mi presencia irá contigo. En otra versión dice: y yo iré contigo. Y al ver esto yo digo que nuestras oraciones deberían ser: Señor, deja que tu presencia nos consuma por completo. Que tu presencia sea derramada en exceso en nuestras vidas, porque en ella vamos a encontrar la valentía y la fortaleza para cumplir lo que tú tienes destinado para nosotros, tus propósitos. Gracias, Señor.